cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Exnovia de Vega Gil sorprende al revelar que conoce a la persona que lo denunció. Patricia Peñalosa, ex del fallecido músico Armando Vega Gil, desató polémica al revelar que conoce a la persona que denunció en el movimiento Me Too a Vega como un acosador. Hace unas semanas el mundo de la música se vistió de luto, pues Armando Vega Gil, bajista de la agrupación Botellita de Jerez, se quitó la vida luego de que en forma anónima lo denunciaran de abuso. En entrevista con Ventaneando, la ex de Vega Gil desató polémica pues dijo que a través de una amiga estuvo en contacto con la denunciante del músico. A mí me contactó una de las chicas que dijo que estuvo ahí, y que la chica que denunció a Armando está destruida. Me buscaron porque me dijo que tenía miedo, que estaba muy asustada de que le fuera a pasar algo. La ex de Vega Gil explicó que la supuesta persona que denunció, comentó que se sentía muy asustada por lo que le pudiera pasar si se daba a conocer su identidad, así es que Peñalosa le ofreció protección. Entonces lo que yo hice fue ofrecerle un intercambio, le dije. Te ofrezco ayudarte a darte protección con instancias de derechos humanos y con periodistas para protegerte, pero tú haz un video. Y mi amiga le comentó y le dijo que no. Patricia Peñalosa detalló que la denunciante no aceptó su ayuda y comentó que ya no quería saber nada del asunto. Le dijo, la supuesta denunciante. No, mejor no quiero saber nada, no quiero que nadie sepa quién soy ni mi nombre. La también periodista reveló que, tras ser contactada por la denunciante, ella hizo más preguntas. Le pregunté más cosas y le dije, ¿la tocó? No, nunca la obligó a ir a su casa. ¿Nunca fue sola? No, nunca, fuimos en bola. ¿La citó alguna vez sola? Pues sí le insinuó, pero fue. ¿No le siguió insistiendo después de que le dijo que no? No, entonces él guardó los límites. Finalmente, la ex de Vega Gil desmintió y negó rotundamente estar detrás del movimiento Me Too Músicos. Te dejamos el link en la caja de comentarios, y mira aquí la entrevista a partir del minuto 17 con 30 segundos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.